Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a la doctora Catalina Carne, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar con la doctora de una patología muy frecuente que se llama el reflujo gastroesofágico, un trastorno digestivo frecuente, ¿no?, en lo que es atención bastante primaria. Muy frecuente, y sobre todo porque muchas veces no llegamos al diagnóstico hasta pasado varias consultas. Es lo que nosotros llamamos el ERGE, ¿no?, porque es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que aparece a través de síntomas que enmascaran la patología de base en sí. Quiero decir que hay muchas veces que nos consultan por tos repetitiva y demás, y al final lo que tienen, bueno, aunque parece que vaya yo de le quita el misterio al tema, es lo que tienen es efectivamente una enfermedad por reflujo, puesto que el reflujo, al ir hacia atrás, hacia los pulmones, hacia la laringe o hacia la faringe, pues produce una patología bastante frecuente de atención primaria y que confunde, claro, que puede ser, pues, por ejemplo, eso, la tos de repetición, la faringitis crónica, cualquier tipo de patología que confunda con patologías, digamos, diferentes, ¿no? Entonces, para llegar a ese diagnóstico tenemos que, digamos, hacer una historia bastante exhaustiva, una anamnesis muy cuidadosa para poder llegar a ese diagnóstico. En cuanto a la definición, el síntoma guía de la enfermedad por reflujo es la pirosis. La pirosis es la sensación de quemazón retroesternal. Se define como la sensación quemante epigástrica que asciende hacia el cuello. Si bien es cierto que es el síntoma más frecuente de la enfermedad por reflujo, no puede considerarse ambos términos como sinónimos. Quiero decir que no exactamente pirosis es enfermedad por reflujo. El reflujo gastroesofágico se define como el paso del contenido gástrico hacia el esófago. El simple paso del contenido gástrico al esófago no es patológico, pero por su intensidad o cantidad causa sintomatología o lesiones esofágicas, que es cuando se habla de enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que decíamos antes. En cuanto a su fisiopatología, influyen tres factores que pueden actuar por separado o conjuntamente, que es lo habitual. La incompetencia de los mecanismos antirreflujo, o sea, la mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico significativo tienen una hernia hiatal por deslizamiento. Sin embargo, la mitad de los pacientes que padecen hernia hiatal carecen de reflujo gastroesofágico. O sea, que parece que es un trabalengua, pero que es así, ¿no? Pues la cantidad de reflujo, según la cantidad de reflujo, pues tenemos la sintomatología. Y patogénesis de la esofagitis como insuficiencia de la defensa esofágica frente al reflujo. Las sustancias que influyen en la presión del esfínter esofágico inferior son, hay que tener en cuenta que aquí es muy importante para que no haya reflujo que el esfínter esofágico inferior actúe como, digamos, como un anillo que se contrae y que no deja pasar la comida o los líquidos hacia atrás, o sea, hacia el esófago y hacia la boca, ¿no? Entonces, hay sustancias que disminuyen el tono, lo que es la contractilidad del esfínter esofágico inferior, con lo cual, digamos que propician que ese reflujo se lleve a cabo. Dentro de estas sustancias hay sustancias muy comunes, como puede ser el tabaco, la teofilina, la morfina, el diazepam, los barbitúricos, los antiácidos, otros como pueden ser los alfa bloqueantes, pero bueno, los beta bloqueantes que sí que se utilizan bastante, y sí que son muy conocidos las grasas, el alcohol y el chocolate. Yo creo que conocidos y que prácticamente consumidos por una gran mayoría de la población. Entonces es muy importante explicarle a las personas que se quejan de esta sensación de quemor, de quemazón retroesternal, pues primero que hacerle una anamnesia acerca de los productos que están consumiendo o de los fármacos que están tomando. En función de esa anamnesia, pues ya nosotros ya podemos hacernos una idea de contexto de lo que es la patología en sí. Desde el punto de vista clínico, esta entidad puede ser responsable de un amplio abanico de manifestaciones clínicas, tanto a nivel esofágico como extraesofágico. En el 2006 se describieron y clasificaron qué síndromes pueden estar asociados a la enfermedad por reflujo, tanto a nivel esofágico como extraesofágico.
Bueno, dentro de eso, pues el síndrome de reflujo típico, el síndrome de dolor torácico por reflujo. Hay que tener en cuenta que muchas veces a urgencias nos llegan personas con un dolor, digamos, torácico, como quemazón y demás, y nosotros no, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pues con un dolor torácico de origen cardiológico, ¿no? Y ahí está nuestra principal duda, ¿no? Por tanto, a todas aquellas personas que acudan a urgencia o que tengan esa molestia, pues hay que siempre que practicarle, pues como si de entrada tratarla como si fuera un dolor torácico y luego, pues si el electro y demás da normal, pues ya actuar por otra vía. En cuanto, de todas formas, yo siempre pienso que un dolor torácico, teniendo en cuenta lo fácil que es hacer un electro y lo fácil que es desviarlo para hacer unas enzimas, por si es un infarto o una angina, pues yo creo que debemos actuar siempre desde esa vía, ¿no? Una vía bastante fácil y que desde luego que puede salvarle la La vida al vida. paciente. En cuanto a los factores de riesgo de la enfermedad por reflujo, tenemos factores genéticos asociados como la obesidad, la ganancia reciente de peso, independientemente del índice de masa corporal, el consumo de tabaco, la presencia de una hernia y atar por deslizamiento y dormir en decúbito lateral derecho. Son, digamos, factores de riesgo para dicha enfermedad. O sea que dormir sobre el lado derecho es un factor de riesgo, así que todo sobre la izquierda. El ejercicio físico intenso, así como la toma de diversos fármacos como los antagonistas del calcio, anticolinergios, aminofenina, nitratos, opioides, esteroides, pueden empeorar los síntomas de la enfermedad por reflujo también. El ejercicio físico moderado, elevar la cabeza de la cama unos centímetros o la presencia de infección por el Helicobacter pylori podría actuar como factores protectores. Lo que sí que está claro que independientemente de la última que dije, el ejercicio físico moderado es importante porque disminuye el peso y el peso es fundamental porque digamos que a mayor volumen o perímetro abdominal, más tira de lo que es el esfínter esofágico inferior y mayor va a ser el reflujo. Para todo, para cualquier tipo de patología, los Bajar de médicos, peso, bajar de peso. doctoras, el ejercicio físico o caminar todos los días media hora A un paso un paso ligerito. ligero, pues Sí. también mejora todo el tema del corazón, el Sí, riñón sí, sí. sanguíneo, enfermedades cardiovasculares y claro, sobre todo bajar de peso ahora que estamos en época estival, doctores, y hay que Es lucir fundamental hacer ejercicio, cuerpito. exacto. Es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces coincide pues de cana, ¿no? O si hace mucho calor, además incómodo, ya se hace de noche y después, pues ya la gente no tiende mucho a hacer ejercicio. Por eso yo muchas veces lo he pensado y lo miro en mi consulta, quizás digo, bueno, estamos atravesando una situación de crisis, ¿no? Donde la comida y todo está caro, ¿no? Digo, ¿y todo el mundo tiene sobrepeso? Bueno, todo el mundo, quiero decir, una gran mayoría de los pacientes de mi consulta, pues tienen sobrepeso. Yo digo, si todo eso se convirtiera en caminar sin En caminar sin gastar, gastar. yo digo, pues mira, aparte de bajar de peso, mejorar tu estado de salud, también ahorra, es lo que dicen también de dejar de fumar. Dice, aparte de mejorar tu salud, pues también ahorra porque no te gastas dinero en tabaco. O sea que bueno, que son cosas que uno se tiene que pensar. Lo que sí que es verdad que no existe la cultura del deporte todavía No. aquí en Canarias. Y encima con el buen clima que tenemos, que no es como Exacto. en los países nórdicos, donde enseguida es a las 6 ya de noche, con el frío, y además aquí crear unos hábitos a lo mejor de ir a caminar con tu vecino, con tu vecina, entonces ya después de comer, pues fregas la loza, recoges la casa y venga, ya quedas con tu amiga o con tu vecina y entonces marcarse unas pautas de Sí, caminar, ¿no? pero en cambio eso aquí no No. está como norma, entre otras cosas porque mucha gente pues tiene a lo mejor problemas a la hora de comunicación o no le apetece relacionarse mucho con los demás o dice, bueno, total, ¿para qué si me va a decir cosas? A mí me ha pasado eso porque yo muchas veces le digo, hombre, pero si no tienes, dice, ¿qué voy a caminar sola o caminar solo? Digo, bueno, camina con tu vecina o camina con. Dice, no, es que no me apetece o que no. Si nosotros, por ejemplo, vemos películas que son de americanas y demás, la costumbre ahí pues es caminar, caminar y caminar, o sea, hacer footing y demás, y nosotros eso no lo tenemos como costumbre, y eso que tenemos buenos parques, buenos sitios donde caminar,
no en todos lados, no en todos los pueblos, pero en general sí que tenemos sitios para caminar. Y teniendo en cuenta que eso nos va a mejorar toda nuestra salud, y ahora vemos también que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico efectivamente pues mejora la calidad de vida. La calidad de vida, sí. Pues teníamos lo que yo estaba comentando, que el ejercicio físico moderado. Es verdad que yo quería comentar que efectivamente aquí, quizás en Canarias, lo que hay la costumbre, y cada vez más, es de ir al gimnasio. O sea, la gente dice, bueno, voy a ir al gimnasio, pero es que exactamente ese tipo de ejercicio no es el que se debe hacer. Debe ser un ejercicio más ir a nadar, ir a caminar, otro tipo de ejercicio, o sea, que no el de crear músculo, ¿no? Sí. El crear músculo realmente no es lo más beneficioso que hay. Pues entonces eso, tenemos que el ejercicio físico moderado, elevar la cabecera de la cama, fundamentar eso. Eso es muy fácil, porque elevar la cabecera de la cama, simplemente lo que hay que poner una almohada debajo del colchón. Sí. Con eso, con lo cual la cabecera de la cama se eleva. Y pues nada, un factor importante para prevenir la enfermedad. Y evitar comidas copiosas, o sea, y no acostarte después de haber cenado, ¿no? Efectivamente, o sea, la cena siempre debe ser una o dos horas antes de irte a la cama. Porque ahora en el verano pues nos saltamos muchas comidas o picamos mucho, que sí. Efectivamente, y mucha gente tiende a cenar cada vez más tarde. Más tarde, exactamente. Yo cuando lo veo... En Europa que se cena a las 6:30, aquí a las 6:30 estás merendando, ¿no? No, eso en nuestra cabeza no cabe. Quiero decir que eso de vas a cenar... Si cenamos a las 6:30, seguro que a las 12 comemos otra vez. Eso seguro, esa... Bueno, y de hecho se nota el biotipo europeo, sí. El biotipo nuestro se nota exageradamente. Quiero decir que tú ves a un nórdico que está siempre... Bueno, de entrada camina, por mucha edad que tenga. Y luego el tipo de comida y el índice de masa corporal. O sea, quiero decir, son personas que están delgadas de por sí, que caminan y que efectivamente cenan temprano. Cenan temprano, no, sí. Efectivamente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad por reflujo, suele ser asintomático si no existe esofagitis, ¿no? La pirosis, que es el síntoma más frecuente, pudiendo aparecer también regurgitación ácida, dolor torácico o disfagia, que es la dificultad para deglutir. La presencia de pirosis y regurgitación simultáneamente tiene un alto valor predictivo de enfermedad por reflujo. O sea que pirosis más regurgitación, que digamos que la comida sale hacia arriba y la sensación de quemazón retrotorácica. La esofagitis por reflujo constituye la causa más frecuente de dolor torácico de origen esofágico. No todos los pacientes con enfermedad con reflujo gastroesofágico presentan esofagitis y tampoco se ha observado correlación entre los síntomas y las lesiones histológicas. Pueden aparecer también manifestaciones extraesofágicas como faringitis, laringitis posterior y como consecuencia de microaspiraciones, broncoespasmos, llegando a padecer hasta neumonía. O sea, si nosotros pensamos que es una patología sencilla, que la podemos evitar, vemos que puede llegar hasta unas complicaciones que son graves, bastante graves, teniendo en cuenta que puede llegar, lo que yo comentaba antes, que muchas veces los broncoespasmos, la tos esta repetitiva nocturna, eso hay que tener en cuenta y si ya no, digamos, se han hecho todas las pruebas a nivel de neumología, pensar que puede ser una patología de digestivo. La fibrosis pulmonar, asma crónica, que puede ser producida por dichas microaspiraciones por un reflujo vagal desde el esófago al pulmón. En los niños los síntomas del reflujo gastroesofágico difieren de los adultos. El síntoma predominante es una regurgitación excesiva, quiero decir los buchitos. Sí. Muchos buchitos y que aparecen desde que los niños son pequeños. Pequeño. Puede manifestarse también como una anemia ferropénica, puesto que no, claro, al estar siempre continuamente echando buche, pues no absorben bien lo que es el hierro. O un retraso del crecimiento, puesto que no ganan peso, ¿no? En cuanto a las pruebas complementarias, si no responde al tratamiento con IVP, que son los inhibidores de la bomba de protones, durante 4 semanas con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 55% para la enfermedad por reflujo, hay que realizar las dos pruebas más importantes, que serían la endoscopia y la pH-metría. La endoscopia, pues todo el mundo la conoce y le teme, quiero decir. Sí. Es la prueba conocida y temida porque, bueno, antes se hacía sin anestesia, ¿no? Entonces, digamos que las personas se lo pasaban muy mal porque se sentían,
al meterte en la sondita a través de la boca, pues tenía la sensación de que se iba a asfixiar. Ahora se hace con anestesia y no te lo pasa tan mal. Y la parenquimetría, que también es meter una sonda a través de la nariz o a través de la boca para ver el nivel reflujo, de pH. El nivel del pH para ver el reflujo. En cuanto a las complicaciones, la enfermedad por reflujo gastroesofágico presenta complicaciones muy graves, aunque son poco prevalentes en la atención primaria. De todas las complicaciones tenemos la esofagitis, es la complicación más frecuente en la enfermedad por reflujo. La estenosis esofágica, las úlceras esofágicas y el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, digamos que es el precursor de lo que luego va a ser el cáncer esofágico. Tratamiento y manejo en atención primaria, pues como siempre en atención primaria son las medidas más suaves, digamos. Modificar el estilo de vida, aconsejar al paciente que eleve la cabecera de la cama, cambios de alimentación, aumento de la proteína, disminución de la grasa, chocolates y alcohol, evitar comidas copiosas, abstinencia de tabaco. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, como dijimos antes, pues los inhibidores de la bomba de protones. En cuanto al índice de la población, afecta tanto igual a hombres como a mujeres, ¿no? Sí, pero es una enfermedad que si no se cura, se hace crónica, ¿no? O sea, que si no pone el paciente de su parte, usted como doctor de atención primaria, pues le dice, bueno, pues usted debe, las recomendaciones son estas, y realmente después, si no si sigue fumando o sí, sigue bebiendo fumando, alcohol, comiendo comidas copiosas, bebiendo alcohol y demás, pues efectivamente puede llegar a esta, yo de las enfermedades por reflujo, la más grave que he visto, y tengo un paciente además con esta complicación, que es el esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es una complicación muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que es lo suficientemente, digamos, importante para que el paciente tome conciencia. Yo recuerdo que cuando se le diagnosticó a este paciente, además, yo se lo expliqué y le dije, ¿tú eres consciente realmente de lo que te está pasando por no... Bueno, en este caso era un problema de alimentos, ¿no? Por no dejar, y también de estrés, ¿no? A veces el estrés y el tomar café, el tomar mucho excesivo café, chocolate y demás, pues hace eso, disminuye el tono de esfínter y el reflujo empieza, ¿no? Y bueno, sí, y realmente tomó conciencia un poquito, bajó de peso y todo mejoró, porque si no a la larga, digamos que hay que intervenir y hay que poner ahí una prótesis en el esfínter, en ese trozo de esófago que está afectado. O sea que realmente, y en cuanto a la afectación, pues sí, por igual quizá, yo lo he visto más en mujeres, porque muchas veces, a pesar de que el síntoma más importante es la pirosis, también es verdad que muchas veces lo que produce es como sensación de náusea, sensación de ganas de vomitar, pero no vomitan. Y bueno, eso sí que se da bastante en atención primaria y que luego se manda a hacer el estudio. O sea que en atención primaria hay que realizar un análisis completo de cuáles son los hábitos de comida de ese paciente para luego llegar a esa patología. Efectivamente, por eso yo siempre digo que atención primaria es la puerta de entrada de las patologías. Quiero decir que si ya la entrada la hace mal, ya todo, ya lo vamos despistando a todos, ¿no? Y de alguna manera a todo el resto de especialistas que lo van viendo. Y por eso es muy importante que se haga una historia muy exhaustiva en el momento que llega el paciente a la consulta. Es muy importante para mí, es quizás el momento clave donde tú decides qué va a ocurrir con ese paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros por el estrés que supone también la consulta y el estrés que supone en sí el paciente, ¿no? El paciente hacia nosotros muchas veces viene... pues con, como se suele decir, con la escopeta cargada, ¿no? Que si lleva retraso, que si se entretiene, que si... Yo le digo, trae la escopeta cargada. Digo, pero yo no soy un conejo, así que... Doctor, el omeprazol es un fármaco habitual en este tipo de patología, que nos encanta el omeprazol. El omeprazol como tiene... antes, cuando había el octalidón, ¿no? Que le encantaba. Yo creo que, sí, efectivamente. Yo creo octalidón. Que el omeprazol ha llegado a un punto donde... el ciudadano se lo toma como si fuera caramelo. Sí, el calmante vitaminado, sí, ¿no? Vitaminado, no, sí. Porque como me estoy tomando tal medicamento, vengo a que me mande el protector. Y realmente en muchas ocasiones no hace falta poner un protector. O sea, en los casos en que tú realmente, pues sí, pues tienes sintomatología, tienes molestias y tienes, pues entonces sí, pero en general, pues no hace falta.
Que aumenta, pero sí, ha aumentado pero, la venta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se dice que es de los medicamentos más vendidos en, por lo menos en el año pasado anterior. Imagínate lo que supone omeprazol. Omeprazol. Y eso que es genérico, ¿eh? Así sí. Que... lo que también ahora en época estival, pues... en... hay una hay un aumento de este tipo de fármacos que se venden en la farmacia relacionados con el ardor, con la acidez. No sé si es que ahora como estamos en verano comemos pulpito y cositas así. Yo creo que sí. Sustanciosas y realmente, claro, la gente ve esa publicidad, venga, pues dame tal cosa. Dame esto que me va muy bien para acidez. Deme algo para acidez porque yo sí que he estado así, me he quedado un ratillo en la farmacia para ver... ¿qué te pide la gente? Y la gente le pide al empleado de farmacia, que a la auxiliar de farmacia, pues de todo tipo de medicamentos, desde antibióticos, desde... Sí. Si, como pedirle, le pide otra cosa que le dé, porque sí. Ya eso no, esos medicamentos no se pueden dar sin receta, sin pero receta. Sí que para evitar las colas, lo que yo te decía, sí. Que la gente a veces es muy impaciente, pues te vas directamente a la farmacia y deme esto, como si fuera un supermercado, sí. ¿No? Y entonces, pues eso pues tiene sus consecuencias. Es verdad que en verano, yo lo que creo es que la gente come más fuera. Sí. Y al comer más tiempo fuera, pues digamos que el tratamiento de los productos no es igual. Te da más acidez, te produce más reflujo. Más reflujo. Por el tipo de aceite que se utiliza. Sí. No se utiliza, no es lo mismo que tú en tu casa, que preparas la comida con un aceite que luego, bueno, cada uno sí. La usa y como... Y mucha gente después también viaja a la península y en la península ese norte y a lo mejor en sitio donde hace frío, pues yo comen ahí choricitos, morcilla, eso está sí, la sí, orden del toma, día, y tocino. Sí, sí, sí. Entonces, claro, la comida después cuando llegas aquí, habituarte a comer como comía. Sí, es que nosotros tenemos además la costumbre del potaje, ¿no? El potaje canario es un potaje, digo, es una comida muy, muy adecuada, quiero decir que un potajito, pero no como si le pones carne o le pones no sé cuánto, no, sino como verdura. Tal, solo verdura, digamos una comida muy sana, saludable. Entonces, ¿esta patología afecta por igual a mujeres y a hombres sí, realmente? Afecta a mujeres por igual. Afecta por igual a hombres que mujeres, lo que quizás yo veo veo más en consulta, veo más mujeres con esta enfermedad por reflujo. Y muchas veces te lo dicen, no, es que yo a mí me diagnosticaron de inmediato, porque anteriormente a la endoscopia, bueno, no había y se hacía pues lo de la papilla, que se tomaba la sí. Papilla, luego se le hacía la radiografía y se veía cómo cómo giraba hacia atrás el contraste. Entonces, pues bueno, sí hay más mujeres diagnosticadas quizás, pero es lo que digo yo, que muchas veces también hay más mujeres diagnosticadas porque también acuden más a pedir ayuda y llamar a la puerta del médico. Acuden más a los centros de salud la mujer de siempre, de toda vida. Y yo creo que entre que van por los niños, van por ellas y van por los maridos, o sea que es todo un compendio. Sí, es algo histórico, ¿no? O sea, la mujer siempre se ha preocupado. Por su salud, la salud del marido, que si comprarle a lo mejor el chico, la chica, la novia, comprar los preservativos al chico. O sea, realmente es la chica realmente la que se encarga de no solamente de su propia salud, la salud de su marido, la salud de sus hijos, la salud de su suegro. Pero es que los patrones, por mucho que haya cambiado la sociedad y por es mucho... lo mismo. Siguen repitiéndose sí. Los mismos patrones. Lo que tú dices de que la chica es la que compra el preservativo, sí, pues sí, sigue siendo. Y yo me quedo, a veces cuando me lo comentan, yo digo, no me lo puedo creer. Digo, ¿ha sí. Cambiado la sociedad para qué? Digo, ¿ha cambiado para que la chica siga comprando preservativo y no el chico? Para que se preocupe de... ¿Se siga preocupando la chica y no el chico? ¿O ambos? Sí, sí. ¿O ambos? ¿Sabes sí, porque qué? Todo el tema este de los trastornos digestivos, de los gases, pues a veces también dentro de la publicidad siempre sale la mujer anunciando... Sí, sí, sí. Y del estreñimiento. Y del estreñimiento, entonces... Parece que solo la mujer entonces, se estreñe. Claro, tú ves ese anuncio... Y te partes de risa, bueno, es que el hombre no tiene estreñimiento, no tiene gases, menstruación no tiene porque está claro que no. No, eso o sea, no, pero tiene otras cosas, pero tiene la próstata que también la afecta. Tiene la próstata, y entonces claro, realmente la mujer es la que siempre tiene que cuidar al marido hasta que fallece, no solamente al marido, sino a los suegros. Lo que efectivamente lo que dan a entender a través de la publicidad es que la mujer tiene un papel cuidador. De cuidadora, sí, de cuidador tanto de ella como de su marido, como de su padre y de sus hijos. Entonces, aparte de que la ponen, claro, a la mujer se le pone como el papel de cuidadora principal
Y aparte de eso, el papel de Superwoman, quiero decir que de trabaja, sale a la calle, de enfermera. Lleva a los hijos al colegio, yo digo, bueno, pero de vamos, enfermera, y el hombre era la que antes te ponía el termómetro, era la madre, porque el hombre no entendía, bueno, el hombre iba a trabajar y eso no era su problema, o sea, el problema de... Era la mujer con el niño, si tenía décimas, puede ponerle el termómetro en la boca o en la axila. O sea, realmente siempre ha sido así. Históricamente, la mujer la han preparado para tal. Y entonces, claro, ya después te llama la atención que haya enfermeras chicos cuando tiene que ser la enfermera una mujer y el médico un hombre. Es realmente. Verdad. A mí me encanta porque además cuando me toman por una enfermera que me quita un montón de responsabilidad, no sabes como si de repente digo yo... reposo aunque sea 3 segundos hasta que se dé cuenta que yo soy la doctora. No, porque es verdad lo que tú dices, que siempre, por ejemplo, yo cuando estoy de guardia con un enfermero varón, pues tienden a dirigirse al enfermero como doctor, como y, doctor. Y a la mujer como enfermera, curiosamente. No lo sé, pero ha pasado a lo largo de todos los años que yo llevo ejerciendo la profesión. Y es más, pues también a los enfermeros yo creo que les coge un poco de sorpresa. Y claro, y tienen que escuchar al paciente y al final el paciente termina repitiendo su problema 2 veces porque se lo cuenta por primera vez al enfermero y luego, claro, el enfermero llega un momento y le dice, no, mire, es la doctora y entonces pues tiene que contarse otra vez, salvo que el paciente en sí pues ya te conozca, entonces ya puede decir, mira, está la doctora tal o tal. ¿Sabes? Pero ha cambiado un poquito el patrón en el sentido de que ya cada vez hay más mujeres doctoras. Cada vez más, hasta un punto que ya, bueno, yo creo que hasta sobrepasa el número de varones. Pero sí que hubo una época que, bueno, yo recuerdo además pueblos de esta isla donde digamos que no se aceptaba tanto el papel de la mujer como doctora, sino como enfermera, sí. Como enfermera, sí. O como auxiliar, sí, pero como doctora, no. O sea, era como digamos, estaba más restringido al sexo masculino. Era una profesión masculina. Masculina, ¿no? De más, quizás de más responsabilidad. Y a la mujer nunca se la ha visto como una persona responsable, ¿no? Se la ha visto como una persona que cuida, pero no que que es responsable a nivel cerebral, ¿no? Establecer un diagnóstico y dar con una enfermedad. ¿Sabes? Que eso es igual que una mujer piloto, ¿no? Tú dices, bueno, es que ¿cuántas personas lleva esta mujer en sus manos? Pero es cuestión de acostumbrarse y nada más. Porque después también a través de la historia un montón de mujeres científicas como Madame Curie, que eran una mujer y realmente... Ahora después de muerte y tal, se le ha dado el papel relevante que tenía la mujer en la ciencia y en la investigación. Y hoy en día, pues, hay un montón de mujeres que están investigando todo este tema. Exacto. Hay muchísimas mujeres que están trabajando bien. Pero, hombre, yo pienso que muchas menos de las que a mí me gustaría, porque yo de entrada parto de la base que tanto hombres y mujeres hoy, jóvenes, como digo yo, que efectivamente sí, dice que tenemos la juventud mejor preparada, pero yo diría que no del todo, que dependiendo y según cómo y según los sitios, porque determinados pueblos, por ejemplo en el pueblo donde yo trabajo, yo no veo que la mujer ni el hombre estén preparados hasta su grado máximo, hasta donde pueden prepararse. Quiero decir que quizás por el clima o quizás por la situación o la situación económica que a lo mejor consiguen pues poder trabajar antes, pues dejan de estudiar también antes. El abandono escolar está muy, muy acentuado y lo malo de todo eso es que cuando ha pasado un tiempo ya no te dan trabajo, ya nada y te ya eres mayor, ya eres mayor. Claro, efectivamente. Ya te queda, el tiempo pasa. Y te quedas relegada prácticamente a quedarte en tu casa. Y además hoy que la educación la puedes hacer online, o sea, realmente hay muchos cursos y un montón de cosas que las puedes hacer online a través del ordenador en tu casa. Exacto. Por ejemplo, también hay universidades online, realmente no la presencia física... solamente para tutorías, exámenes, etcétera, etcétera. Y que de todas formas, como digo yo, tampoco hay otra cosa que sea hasta los 23 o 24 años. Digo, si te lo puedes permitir económicamente, que en muchos casos, yo sé que es así, te lo puedes permitir, oye, pues estudia, fórmate y luego ya dedícate a lo que quieras, dedícate a viajar o dedícate a lo que sea, pero primero fórmate y después ya con esa formación ya... ya tienes como es las puertas del mundo abiertas. Pues lo dejamos aquí, doctora. Espero que hoy hemos hablado con la doctora del reflujo gastroesofágico. Entonces, recomendaciones: evitar la comida copiosa, el alcohol, tabaco, chocolate,
Y ahora que estamos ahora en verano, pues bajar de peso. Bajar de peso, pues caminar, como dice la doctora. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Vale. Pues muchísimas gracias, doctora Catalina Cárdenas, que ha estado hoy hablándonos, como cada semana, de una patología diferente. En este caso hemos hablado del reflujo gastroesofágico, que es un trastorno digestivo muy frecuente en atención primaria. Y por favor, siempre, ante cualquier duda, acudir a nuestro médico o doctora de atención primaria. Muy buenos días, Gran Canaria. Saben que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.